En el año 1875 se instaló el primer generador eléctrico en España. A partir de entonces, pruebas y experimentos con esta nueva fuente de energía culminaron en la constitución, el 30 de abril de 1881, de la Sociedad Española de Electricidad, la primera compañía eléctrica del Estado y sexta del mundo, con el objeto de producir y distribuir fluido eléctrico con destino a la iluminación y como fuerza motriz. Pese a que sus inicios fueron prometedores, el proyecto fracasó. A pesar de ello, el nacimiento de esta sociedad propició la aparición de un nuevo sector industrial, la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Los beneficios que ofrecía la electricidad frente a otras energías propició que tanto organismos públicos como empresas privadas y hogares incrementaran su consumo hasta situar la energía eléctrica como un bien indispensable para el desarrollo económico, industrial y social de España. Sin duda, la alimentación eléctrica del ferrocarril, tranvía y metro, la sustitución de la iluminación pública a gas por sistemas eléctricos de alumbrado y la utilización de motores eléctricos capaces de incrementar la productividad de la industria supusieron una importante oportunidad para las incipientes compañías energéticas. Del mismo modo, el uso generalizado de la electricidad propició la aparición de los primeros electrodomésticos, estufas, ventiladores, calentadores, neveras, que contribuyeron a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas. Durante las décadas de 1940 y 1950, España sufrió importantes restricciones en el suministro de electricidad, provocadas por el incremento sostenido del consumo de energía eléctrica, por unas insuficientes interconexiones que creaban desequilibrios entre la oferta y la demanda. Una gran dependencia de la hidroelectricidad, difícil de suplir y complementar con otras fuentes de energía, los años de escasa pluviosidad y la dificultad de acceso a tecnología extranjera en una Europa en posguerra. Para resolver estas graves restricciones de energía eléctrica, el Instituto Nacional de Industria decidió incrementar la producción de origen térmico, proyectando la construcción de una importante central térmica en Ponferrada. Para ejecutar este proyecto, el INI constituyó el día 18 de noviembre de 1944 una sociedad llamada Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima, Endesa, e inició la construcción de la central térmica de Compostilla 1, con 50 megavatios de potencia instalada. Tras 4 años de obras, el 28 de julio de 1949 se puso en marcha el primer grupo de la central y se conectó con la subestación de La Mudarra, en Valladolid. La producción de origen térmico no era suficiente para satisfacer una creciente demanda energética, por lo que Endesa decidió afrontar 2 nuevas líneas de actuación: la construcción de saltos hidráulicos en la zona leonesa del Bierzo, centradas básicamente en una regulación del río Sil, y la instalación de centrales móviles que permitieran paliar las restricciones en aquellas regiones que más lo precisaran. A partir de la década de 1950, el sistema de transporte y distribución de electricidad se reforzó, estableciéndose interconexiones entre la zona noroeste y la zona centro a través del parque de alta tensión de Compostilla. En este periodo, Endesa instaló 3 centrales hidroeléctricas en el río Sil e incrementó el parque de generación termoeléctrica con la central térmica de Huelva y la central térmica Compostilla 2. Entre los años 1970 y 1983, Endesa aumentó considerablemente su dimensión empresarial, fusionándose con sociedades productoras y distribuidoras de electricidad, adquiriendo activos eléctricos de otras compañías y reforzando su parque de generación con importantes centrales termoeléctricas. El 4 de febrero de 1972,
el Consejo de Ministros aprobó un plan de reestructuración de la empresa nacional Calvo Sotelo con el traspaso de sus activos mineroeléctricos a Endesa, incorporándose los complejos mineros de Andorra en Teruel y de Aspontes en A Coruña, y proyectándose la construcción de dos centrales térmicas a Boca de Mina con una potencia total instalada de 2.450 megavatios. En la década de 1980 y 1990, Endesa encaminó sus actuaciones al respeto medioambiental con actuaciones como el lavado de carbón, con el que se conseguía reducir el contenido de azufre, la depuración de las aguas residuales de los vertidos de las minas, nuevas técnicas de combustión térmica y una fuerte apuesta por las energías renovables. Durante este periodo, Endesa inició un proceso de privatización y cooperación empresarial con las principales compañías energéticas españolas como Fexa, Ener, Sevillana, ERZ, GESA o Unelco, entre otras, propiciando el nacimiento del Grupo Endesa. Dicho proceso culminó el año 1999, cuando la Junta General de Endesa aprobó los proyectos de fusión de sus principales sociedades participadas. Durante los últimos años, la compañía ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la innovación tecnológica y al impulso de las energías renovables.